Te llevas realmente todo de lo que fue este miércoles y este jueves aquí en Buenos Aires. Sí, era lo que venía deseando. Desde el momento que quedé afuera de los 8 y no penalizaba. Sabía que tenía el auto y en el circuito que fuéramos podía ser protagonista. Y para llevarme todos los puntos tenía que hacer la pole. Pero aún así, sin hacer la pole, me hubiese llevado por ahí 3 puntos menos. Y clasificando sexto, quizás. Pero bueno, salí en búsqueda de hacer una clasificación sin errores y bueno, se dio una pole. Así que satisfecho por eso. Y a partir de ahí se simplificó todo porque tenía un muy buen auto y eso me permitía administrar un poco la diferencia. Qué bien que se larga con ese auto, qué bien que lo has hecho y seguramente también saber dónde tener el push to pass listo para hacer una carrera de este tipo, ¿no? Sí, sin duda era muy importante largar bien. Fue un montón de cosas que tuvimos en cuenta. Ayer no podía dormir, siempre duermo con el teléfono al lado y me pongo en un blog de notas todas las cosas que se me ocurren a la noche para sacármela de la cabeza, pero bueno, me terminé despertando a las 5 de la mañana y no me pude dormir más. Y bueno, vine, miré cámara, miré datos, probé una alternativa, otra. Así que nada. Terminó funcionando todo ese trabajo, terminó pagando, así que satisfecho y agradecido a todo el Renault Castrol Team por este auto. ¿Algún momento complicado de la carrera o no? Simplemente manejar y darle para adelante. Digo por las gomas también, ¿no? Sí, complicado en el sentido de que el auto en algunos lugares tenía ida de trompa y sabemos que la ida de trompa es igual a castigo del neumático, sobre todo en Curbón y Ascari. Principalmente en el curvón, digamos, entonces el objetivo era, bueno, tengo que andar rápido, tengo que mantener la diferencia, pero al mismo tiempo no quiero castigar. Entonces, bueno, sobre el final cuando Agustín se venía, dije, bueno, tengo que tratar de llegar a la última vuelta con cero diferencia. Y bueno, creo que salió bastante bien. Lo mejor, felicitaciones y darle para adelante. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo por este gran auto.